All right, ladies and gentlemen, welcome back. Welcome back. How are you? Welcome to your English class. Good evening. My name is Ruben Santos. Everybody's going to call me Mr. Santos. I'm going to be your English teacher for this module. Are you ready for your English class? Are you ready for your English class? All right, we're going to be looking at the first section, which is nice. It's nice to meet you. It's nice to meet you. All right, let's look at the first one, lesson number 1.0, lesson objective. Lesson 1.0, lesson objective. Now, for this section, what you're going to do is you're going to be looking at introductions. Introducciones. Vamos a presentarnos unos a los otros. Are you ready? Are you ready? Is everybody ready? All right, let's get started. By the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. Al finalizar esta lección, los participantes serán capaces de saludar y presentarse a sí mismos usando el verbo to be, ser o estar. Les voy a enseñar varias funciones de la clase antes que empecemos a trabajar en la plataforma. Primero quisiera que todos enciendan sus cámaras y les voy a enseñar cómo cambiar el fondo así como lo tengo yo. Todos enciendan sus cámaras. Vamos a cambiar el fondo para que se vea como que si están en la playa. Ok, Rosibel, Walter, Fátima. Ok, Walter, hello. Ok, Jaime Mejía, Zulma Hernández, Ana Jacqueline, Patricia Guzmán. Ok. Primero nos vamos a ir a la parte donde dice video. ¿Ven el icono abajo de su pantalla donde dice video? ¿Sí? Ok. Le van a dar clic allí donde dice video a la flechita que apunta para arriba. Y le va a aparecer la segunda sección que dice Choose Virtual Background. Choose Virtual Background. Y de allí le van a aparecer todos. Ve, por ejemplo, el mío, este allí no tiene nada. Este es el fondo. Si quiero poner la Brooklyn Bridge, ahí está. Si quiero poner el grass, ahí está. Si quiero poner el universo, ahí está. Si quiero poner estas cosas, no sé cómo se llaman. Halos. O si quieren poner la playa, ahí está. Usted elija el que quiera. ¿Estamos todos ahí? ¿Pudieron hacerlo todos? Veo que Rebeca, solo Rebeca lo ha logrado hacer. Solo se puede si estamos en una computadora o en iPads que estén actualizados. En el caso de celulares, iPhone, solo si es de la generación. Ah, okay. Ok. Ese de Jimena está bien chivo. ¿Y ese dónde lo consiguió, Jimena? En internet lo descargué. Ah, ok. A ver si lo comparte con el grupo. Sí, ahorita lo mando. Ok, excelente. All right. Los que no pueden cambiar el fondo, it's okay. Si lo puede cambiar, it's okay. Si no lo puede cambiar, it's okay. Pero que me gustaría que para la clase, me gustaría que mantendiéramos nuestra cámara encendida. ¿Por qué? Porque los quiero estar viendo. Quiero ver que no están usando sus teléfonos. Quiero ver que no se me está distrayendo. Quiero ver que no está en otra cosa más en lo que está. Así que me gustaría que, por favor, mantengamos nuestras cámaras encendidas. Obviamente, si usted tiene una emergencia, tiene que ir al baño, va a ir a la cocina, alguien le habló, obviamente puede apagar su cámara. Pero por lo contrario, me gustaría que mantuviéramos nuestras cámaras encendidas porque eso da más interacción en la clase.
ustedes me pueden ver a mí, yo lo puedo ver a usted, puedo ver su expresión, si está confundido, puedo leer, si usted no entendió lo que yo dije o lo que sea. Y así, pues, de esta manera yo los estoy viendo y los puedo monitorear más cercanamente. Ok, ahora les voy a enseñar otra función de la plataforma. Quiero que se vayan abajo donde dice participantes. Denle clic donde dice participantes y allí le van a aparecer tres puntitos. Hey, ese de Gerald está chivo también. Me llega ese fondo, Gerald. Ok, nos vamos a ir donde dice participantes y allí le van a aparecer tres puntitos y le va a aparecer una función que dice levantar la mano. Quisiera que todos levanten la mano. Le van a aparecer, ajá, Walter ya la levantó, Natalia la levantó, Karen la levantó, Myra la levantó, Angie, very good. No, Gerardo, no quiero dedo para arriba, quiero levantada la mano, quiero el icono azul. Ok, no, Jimena, no, ese no es, ese es aplaudir, ese es thumbs up. Quiero que levante la manita azul así como la tienen los demás. Está donde dice participantes, abajo le aparece tres botoncitos y uno de los botoncitos le va a aparecer levantar la mano. Ok, veo que la mayoría ya levantamos la mano, excelente. Ok, very good. 18 participantes ya levantaron la mano. Ok, ahora, hay una función que le va a permitir ponerle silencio y quitarle silencio a su micrófono. Quiero que en este momento todos le quiten el silencio a su micrófono. Todos quítenle el silencio a sus micrófonos. Uno por uno, vaya quitándole el silencio a su micrófono. Buenas noches a todos. Ok, sí, no, ahorita porque estamos haciendo la prueba. Ok, ahora todos pónganle silencio al micrófono. Todos pónganse en silencio. Lo que yo quiero hacer es ver que pueden usar la plataforma efectivamente. Ok, todos le ponemos el silencio. Muy bien. All right. Normalmente vamos a trabajar con sus micrófonos puestos para que evitemos esos ruidos que se escuchan, que la tele, que la tía le está gritando al niño, que el niño quiere pacha, para evitar todo ese ruido que están viendo Sangrevisión por allá atrás y se escucha ¡Sangrevisión! ¡Al regresar! ¡Al rojo vivo! Así, todo eso lo vamos a evitar manteniéndonos en silencio. Cuando yo les diga, un participante, por favor, y usted levanta la mano, en ese momento yo le voy a indicar, hey, Karen levantó la mano, le puede quitar el micrófono. Hey, Queenie levantó la mano, le puede quitar el micrófono. Hey, Walter levantó la mano, le puede quitar el micrófono. Ok, pero por lo contrario, vamos a mantener los micrófonos en silencio para que no se escuche todo ese ruido. ¿Estamos? ¿Any questions? ¿Questions? ¿Questions? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿No? ¿No questions in this moment? Ok. Veo que ya todos tienen sus nombres escritos en su pantallita. No veo que nadie no lo tenga escrito. Muy bien. Déjenme presentarme. My name is Mr. Santos, Ruben Santos. I am going to be your English teacher for this beginner module number no one. No podía escuchar, pero ya escucho. Okay. Gracias. Thank you, Heidi. Thank you. Lo vamos a poner en silencio. Ahí está. So, I would like for us to get started. Necesito que todos estemos trabajando en lo que es la plataforma. Les voy a compartir la mía, pero necesito que todos estemos aquí en la plataforma donde dice inglés corporativo, inglés participante, módulo 1. Aquí, 101. Todos le bajen la mano. Todos bajen la mano. Todos le put down your hands. Put down your hands. Okay. Now, we're going to go ahead and look at the first section.
By the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. Al finalizar esta lección, los participantes serán capaces de saludar y presentarse a sí mismos usando el verbo to be, ser o estar. So, the first activity is, my name is Jennifer Miller. My name is Jennifer Miller. Now, antes que empecemos a hacer las actividades, les voy a explicar cómo es la plataforma. Ustedes tienen que ir dándole click a cada actividad para que la plataforma le lea como la actividad completada y le dé un chequecito verde. Si no le aparece ese chequecito verde, es porque no ha visto el video o la plataforma no se la ha, no la ha hecho. So, cuando usted le dé click al video y termine de ver todo el video y usted hace las prácticas aquí abajo en la discussion forum, ya después le va a aparecer un chequecito que quiere decir que ya lo hizo. Ahora, ¿cómo va a ir, teacher, cómo sé si voy avanzando en la plataforma? ¿Cómo lo voy a saber? Usted se va a ir a la parte donde dice progress. ¿Ven? Aquí arriba dice progress. P-R-O-G-R-E-S-S. You're going to click on progress. And here it's going to appear from 0% to 80% to 100%. And here are going to be the activities. Homework 1, homework 2, homework 3, homework 4, homework 5, midterm average, midterm exam, final exam, and total. So, todas estas barritas tienen que llegar por lo menos a lo más mínimo del 80% para que la plataforma lea como que ha pasado esa sección. Si usted no ha llegado al 80%, no podrá progresar. Es importante que todos estemos al día con lo que es el trabajo de la plataforma y que todos vayamos avanzando en este trabajo para que se le vaya calificando su progreso. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Preguntas para hasta ahorita? ¿No? Ok. Nos vamos a ir con el primer diálogo que es My name is Jennifer Miller. Veo que hay varios que han levantado la mano. ¿Quién levantó la mano? ¿Diego? Yo tengo una pregunta. Más bien una duda. Sí. Yo descargué la aplicación es corporativo y ahí no me salen los progresos. Ah, ok. ¿Y lo descargó al celular o en una laptop? No, en el teléfono. Ah, ok. La función, esta parte, creo que solo está activada para la laptop, pero voy a verificar yo después cuando termine la clase, porque ahorita tengo que seguir. Ok. Diego. All right. Okay. We're going to listen. Okay, está bien. Gracias. Thank you. We're going to listen to the video. Listen to the video. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. ¿Todos pueden escuchar el audio del video? ¿Sí? Okay. Sí. Okay. Sí. 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 In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may... Okay, so for this activity, I would like for us to please practice the pronunciation.
practice the pronunciation. Repeat, please. Hi. 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 My name is Michael Oda. Hi. My name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, so the first name, repeat, first name. Jennifer. Michael. Last name Miller Ottawa. Okay, so alguna pregunta, any questions referring to this vocabulary in this section? Does anybody have any questions referring to the questions here in this section? Questions? Okay, we're going to practice the dialogue. Quiero que practiquen el diálogo por lo menos cinco veces. Uno será Michael, el otro Jennifer, y después vice versa. Are you ready? Let's go. En parejas. Practice, practice, practice. Hi. Hello. Hi, my name is Michael Ora. Okay, wait a moment, wait a moment. We're not in Paris yet. Just a second. Le tiene que dar click al icono que dice ingresar a sesión privada. Join private session. Ingresar sesión privada. ¿Dónde? Donde dice iniciar sesión grupo pequeño. Correcto. No me sale. Ok, ya le va a salir, por en veces el internet no capta rápido la invitación, pero ya se las envié. Deme un segundo. Ok. Ok. Okay, ¿a ustedes no les llegó la invitación? No. No. Okay, ya vamos a repetir nuevamente. Deme chance. Deme un segundo, guys. Vamos a recrear los grupos porque hay personas que no les llegó la invitación, así que lo voy a volver a hacer. Deme un segundito, por favor. Okay, ya regresaron todos.
Ok, guys, ya estamos todos acá nuevamente en la sesión principal. Les voy a pedir paciencia para las personas que ingresaron a su grupo pequeño y después se salió. Me imagino que se salió porque nadie entró a su chat. Así que les voy a pedir que por favor no se me salga, ahí quédese. Yo ahorita esta es una prueba, como es, ahora es el primer día, necesito que sepamos cómo utilizar las funciones de la plataforma. Así que hay personas que ya saben usar la plataforma, hay personas que todavía no, pero it's okay, ahora los vamos a actualizar, okay? So, cuando usted ya esté en su sesión privada, si no entró la otra persona, tranquilo, yo estoy monitoreando quiénes son los que han entrado. Ahí era la... Y si yo veo que lo han dejado solo, lo voy a mover a otro grupo. Solo le pido paciencia porque tengo que ir uno por uno y somos varios. ¿Ok? Así que tranquilos. Ahorita le voy a mandar la invitación nuevamente. Usted le va a dar clic al icono que le va a aparecer en el centro de la pantalla. Le tiene que aparecer ingresar a sesión privada o ingresar a grupo privado o algo así. Si no le cae, puede ser que su internet está muy lento y por eso no le está cayendo la notificación, pero a todos les tiene que caer. Lo vamos a hacer nuevamente. Esta es otra prueba. Okay. Y nos... Vamos a ver, espérame. Ok, nos fuimos. Perdón, pero la muchacha al parecer no conectó el micrófono. Ok, si la otra persona no le escucha, lo que puede hacer es a la par le van a aparecer tres botoncitos, usted le da clic allí y le pone solicitar ayuda del teacher y yo allí le voy a entrar a la sesión para ayudarle. Ok, estoy viendo que Zulma no ha entrado, Mayra no ha entrado, Diego no ha entrado, José Cortés, Tania no ha entrado, Carlos Vázquez no ha entrado, Yamilet, todos los demás ya entraron. Alejandra, ¿qué le pasó? No ha entrado, Yamilet, no ha entrado, Tania no ha entrado, necesito que entren, por favor. Ok, Alejandra Valladares, José Cortés y Tania, falta que entren. No se le escucha, Alejandra, veo que quiere hablar, pero no, como que tiene el micrófono en silencio. Teacher. Ahora sí la escucho, sí, dígame. Sí. Vaya. Lo que pasa es que me está dando problemas el Inter, por eso que me saca de la reunión y vuelvo a entrar. O sea, mayoría de clase me la he perdido. Y lo del diálogo y todo eso me lo perdí como si iba a ser. Ah, ok, vaya. Ah, pues puede practicar aquí con José Cortés y Tania. Ahorita estamos practicando con este vocabulario que está aquí. Con este. Que es este, hi, my name is Jennifer Miller, que está en la sección número 1.1, esta conversación. ¿Inicia ya con el otro compañero? Okay. Sí, aquí está José Cortés y Tania. Ok. También veo que está Karen. También veo que está Ana, Jacqueline. ¿Me escucha? Karen Zavala, Tania, ¿me escuchan? Sí. Okay. Comienzo ya, si quiero. Trabajen en grupos. Hi. Ok. Bueno, comienzo ya, teacher. O sea, por eso le decía que yo la mayoría de clases me la perdí. Es porque la plataforma me saca y vuelve a entrar. Okay. Sí, o sea, la mayor parte de explicación suya me la he perdido. Sí,
Sí, ahorita lo único que hemos hecho es básicamente les estaba enseñando cómo utilizar la plataforma, digamos, uh-huh, cómo levantar la mano, cómo hacer un comentario, cómo aplaudir, cómo decir good job, cómo, básicamente eso es todo lo que hemos visto. Y lo, en base del material uh-huh didáctico, esta es la primera actividad que vamos a ejecutar hoy. Okay. Así que usted va a trabajar con Karen. ¿Y el diálogo? Ajá. Sí, el diálogo lo tiene que tener abierto usted en su plataforma, aquí en la sección 1.1. Cada quien tiene que tener la plataforma abierta. Uh-huh. ¿Usted tiene la plataforma disponible? Uh-huh. ¿Ya se ingresó a la plataforma? Sí. Ok, ah, pues de aquí vamos a trabajar. Eso está, pero le tengo en captura. Ajá, ahorita lo tengo en imagen para decirlo. Ok, uh-huh, está bueno. Ah, pues ahí está Rocibel y ahí está Aidy. Pueden trabajar juntas. Hi, my name is... ¿Comienza ya, teacher? Sí. Hi, my name is Michael Otta. El micrófono. ¿Con quién está practicando, Alejandra? ¿Con Heidi o con Rocibel? Usted me dijo con Rocibel, me dijo. Ajá. Ah, ok. Rocibel, ¿estás ahí? Hola, Rocibel. He estado la cámara. Ah, ok. Bueno, practiquemos con Castillo. Hola, Castillo. ¿Puedes practicar con Alejandra? ¿Castillo? Hola. Hola, ¿puedes practicar con Alejandra? ¿Sí? Ok. Se le congeló, Rocibel. Sorry. Ok. Démosle. Que empiece Alejandra y usted termina. Okay. Una pregunta. Lo comienzo con mi nombre porque, como le digo, que sí me perdí la mayoría de clase, o con los nombres que están aquí en la plataforma. Ahorita lo estamos practicando con estos nombres que están en la plataforma. Después lo vamos a practicar ya con los nombres suyos. Pero ahorita quisiera que sigamos el guión que ya está puesto ahí. Ok. My name is Michael Otta. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you. Jennifer. Nice to meet you. I am sorry. What's your slave name? It's Miller. Okay. Okay. All right. Good job, Castillo and Alejandra. Now, vice versa. Now, Alejandro Castillo begins, Alejandra finishes. Vice versa. Okay. Hi, name is Michael Oda. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, I'm too. Sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay, all right. Good job, guys. Excellent work. Okay, ahora lo que quiero que hagan es, lo vamos a volver a practicar, pero esta vez quiero que lo practique con su nombre. Quiero que pongan sus nombres, no los nombres de los que están ahí en los guiones. Y también le podemos agregar otra pregunta que sería, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo se pregunta cuántos años tienes? No sé. No sabe. How old are you? How old what are is you? Your age? That's right. No. How old are you? How old are you?
Años se escribe years. No, así ve. How old are you? Everybody repeat. How old are you? How old are you? Right? Te vas a poner. I am. I am 35 years old. Right? También le puedes preguntar de dónde es, where. Are you? Voy a pedir que mantengan sus micrófonos en silencio todos, por favor. No le quiten el silencio porque se escucha mucho ruido. Manténganlo en silencio, por favor. Gracias. Where are you from? ¿De dónde eres? I am from San Miguel. La otra sería where. Do you live? ¿A dónde vives? I live in San Salvador. Okay. So, quiero que copien estas preguntas y también las vamos a preguntar. Obviamente, usted las va a rellenar con su información. Yo las he llenado con la mía. O sea que aparte de la conversación que ya vimos, vamos a también practicar estas preguntas. Usted en vez de decirle al final, it's Miller, o al final, nice to meet you, y ahí terminó, no, usted va a seguir. Ah, okay, how old are you? Y where do you live? And where are you from? Okay. Are you ready? ¿Estamos listos? Okay, acuérdese que todavía no ha copiado estas preguntas. Okay, copia por favor. Uno. Por favor, mantenga sus micrófonos en silencio para que no se escuche tanta bulla. Sí, después puede ponerlo del diálogo, porfa. Ah, sí. Lo primero. Ah, okay. Si quiere, le tomo una foto y la mando al grupo del WhatsApp. Good idea. Okay. Thank you. Okay, ahorita lo hago. Ahí está uno. Y le tomamos foto a este también. Ahí van dos. Ok, ahorita se las mando al WhatsApp. Ok, ya se las mandé a todos al grupo del WhatsApp. Ok. Ahí está. All right, let's practice. Practice, practice, practice. Vamos a practicar nuevamente. Recuerde que le tiene que dar clic al botoncito que dice entrar a grupo pequeño o entrar a sesión privada. A mí no me ha caído, quizás porque no estoy agregada a WhatsApp, no sé. Bueno, el grupo del WhatsApp, usted se puede agregar al grupo del WhatsApp en el correo electrónico que le cayó, donde le mandaron el código de la plataforma, el código de Zoom. Allí mismo está un enlace que dice enlace de WhatsApp. Usted le tiene que dar clic a ese enlace para incorporarse al grupo del WhatsApp. Ok. Uh-huh. Yo no lo tengo okay, tampoco, entonces no lo he hecho. Ok, tienen que hacerlo. Gracias. All right. Ready? Ya no me aparece lo del grupo pequeño. Todavía no se lo he enviado. Ahorita lo voy a hacer. Perdón. Y nos fuimos.
Ahora sí. Hola Tania, ¿estás allí? Hola Mariano. Hola, hola. Hola, ¿qué le pasó? Ok, quiero que practique con Tania. Está bien. Hola, hola. Aquí está Tania, Yamilet, Abdul González, Mariano Ábalos. So Mariano puede practicar con Abdul. Y Yamilet que practica con Tania y después viceversa. Ok, estaba viendo que como varios ya habían terminado, lo que vamos a hacer en este momento es cambiar de parejas. Vi que la mayoría ya había terminado, terminaron bien rápido. Acuérdese que entre más lo practica, mucho mejor para usted, right? El secreto de esto es repetition, repetition, repetition. En este momento, antes que nos vayamos de nuevo a las parejas, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, no pude practicar con nadie porque me mandó a una ventana sin nadie y luego con alguien más y ya no pude practicar. Ok, ahorita lo vamos a repetir, solamente como veía que la mayoría ya había terminado, pero ya lo vamos a repetir nuevamente. Vamos a recrear los grupos para que practiquen con diferentes personas. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Sí, lo que pasa tiempo. Es que yo no, en la última... De las que nos dijo que apuntáramos, eso me faltó copiar porque lo quitaron nuevo. Ok, ya está en el grupo de WhatsApp las imágenes. Buenas noches, perdón. No me apareció el enlace. Ah, okay. Yo me acabo de conectar. Soy Denis Abdul González, me acabo de conectar. Ah, okay. Estamos trabajando en esta conversación, la acabamos de mandar al grupo del WhatsApp y también está en la plataforma que usted tiene que estar trabajando, que está aquí en la sección 1.1. Estamos trabajando de esta conversación que dice My name is Michael Oura, pero usted no va a decir Michael Oura. Usted va a decir su nombre, no va a decir Michael Oura.
Veo que Queenie no ha entrado a la sesión privada. Tania no ha entrado a la sesión privada. Abdul no ha entrado a la sesión. Está sola. Ok, ya la pongo. Sí. La voy a poner con Karen. Ah, aquí está Karen. Hola, Karen. ¿Cómo estás? Aquí está trabajando con Patricia, Karen. Ok. Hi, Patricia. Hi, Carla. Karen. Karen, perdón, Karencita, Karen. Ok, comenzamos con la conversación, ¿verdad? Okay. Hi, my name is Patricia Guzmán. I am Karen Artiga. It's nice to meet you, Karen. Nice to meet you too. I am sorry, what's your last name again? It's Artiga. Who old are you? I am 30 years old. Where are you from? I am from San Salvador. Where do you live? I live in San Salvador. Okay, ahora. Hi, my name is Karen Artiga. I am Patricia Guzmán. It's nice to meet you, Patricia. To meet you too. Okay. Vale, comencemos. Hi, my name is Gerardo Alfaro. I am Magali Flores. Nice to meet you, Magali. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Flores. How old are you? I am 35 years old. Where are you from? I am from San Salvador. Where do you live? I live in San Jacinto. Vaya, comienza usted ahora. Hi, my name is Magali Flores. I'm Gerardo Alfaro. It's nice to meet you, Gerardo. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your name again? It's Alfaro. How old are you? I am 27 years old. Where are you from? I am from San Vicente. 23 years old. Okay, 23 years old. Where do you live? I am from La Libertad. No, esa es where are you from. Where do you live es a donde vive. I live in Santa Fe. Where are you from? I am from La Libertad. Mm-hmm. Okay, how old are you? 36 years old. And you? 23 years old. Where do you live? I live in La Libertad. Where are you from? I am from La Libertad. Okay. Lo volvemos a practicar. O sí, that's right. That's right. Repetition, repetition, repetition. Let's go get it. Come back with it. Don't forget it. Let me get it one more time for the bottle of wine. Okay. Y el creo yo. Practice, 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 practice. Practice, practice, practice. Hi, my name is Natalia Laines. Hi, my name is Karen Sala. Nice to meet you, Karen. It's nice to meet you too, Natalia. How old are you? I'm 20 years old. Where are you from? From in Salvador. Where do you? It's nice to meet you, Kenny. Nice. I'm sorry, what's your last name again? It's Kenny. How old are you? I am 2 years.
Where are you from? I am from Sonsonate. Where do you live? Do you live in Salcuatitán? Creo que ahorita la... Para practicar otra. Ahí está. Iniciamos otra. Inicio yo. Bye. Hi, my name is Kenny Torres. I'm Walter Guevara. Nice to meet you, Kenny. Nice to meet you too. I am Lee. What's your life night again? It's Guevara. How are you? I'm 3 years old. Where are you from? I'm from San Salvador. Where do you live? I live in San Salvador. I live in San Patek. Okay. Vale, comenzamos desde el principio. Sí. My name is Kenya Melgar. I am Noel Watson. Nice to meet you. Noel. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your late name again? It's Watson. How are you? I am 22 years old. Where are you from? I'm from El Salvador. Where do you live? Where are you live or where do you live? Where do you live? Where do you... Hello? Hi. Hola. Hello, hello. ¿Levantaron la mano? No. Sí, sí, que ya habíamos terminado el diálogo. Ah, okay. Finish? That's cool. Hello. Hola, hola. Hello. Hola. Hola, hola. Escuchamos. Hola. Hola. Teacher, tiene el micrófono en silencio. Okay. All right, ahorita vamos a trabajar con Diego y Abdul. Diego empieza, Abdul termina. Le puede quitar el silencio a su micrófono, Diego and Abdul. Okay. Hi, my name is Diego Morales. Hi, Diego Morales. No, perdón, perdón. I'm Abdul González. Nice to meet you, Abdul. Nice to meet you too. I am sorry. What's your late name again? It's González. How are you? How old are you? I am. How old are you? How old are you? Mm-hmm. Old. Where are you from? I am from San Salvador. Where you lie?
Live. Live. Otra vez, si quieres. That's right. The pronunciation where is you live. 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 Where do you live? Where do you live? I live in San Salvador. All right. All right. Now vice versa. Salió bien, teacher. Now vice versa. Change roles. Vice versa. Change roles. Cambiamos el rol. Solo está tres o todo. 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 Solo o solo esto. Okay. Todo. Comienzo yo entonces. Everything, please. Okay. Listo. Hi, my name is Abdul Gonzalez. I am Diego Morales. It's nice to meet you, Diego. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Morales. How old are you? How I old am are you? 21 years. How old are you? How old are you? That's right. How old are you? Okay. How old are you? I am 21 years. 21. Where are you from? What is? How old are you? How old are you? I am 21 years. I am 21 years or how, I am 21 years old? ¿Cuál es correcto? I am 21 years old. ¿Cuál es correcta? Okay, pero ¿cuál es la respuesta correcta? I am 21 years o I am 21 years old. ¿Cuál es la correcta? Years old. That's right. That is correct. No podés decir I am 21 years. En español así se dice, yo tengo 21 años. Pero en inglés no lo puedes dejar solamente con years. Tienes que decir old. Porque si decís solo I am 21 years, is incorrect. Tiene que decir I am 21 years old. Mm-hmm. Okay. Okay. Yeah. Perfect. Otra vez. How old are you? I am 21 years old. Where are you from? I am from El Salvador. Where do you live? I live San Salvador. Okay. All right. Applause. Good job. Thank you. Okay. Let me have two more volunteers. Two more volunteers. Levante la mano. Two volunteers. Levante la mano. Raise your hand. Two volunteers. Okay. Gerardo y Heidi Sandoval. Gerardo va a hacer las preguntas. Diego puede bajar la mano. Gerardo va a hacer la pregunta. Heidi Sandoval is going to respond. Después trabajamos con Rosibel. Gerardo, ask the question. Heidi, respond to the question. Gerardo empieza, Heidi termina. Hi, my name is Gerardo Alfaro. Heidi, ¿le puede quitar el silencio a su micrófono, Heidi? Okay, yo creo que... Okay, ahora sí se le escucha, Heidi. Guys, me gustaría que enciendan las cámaras porque no los puedo ver y así no me gusta.
Quiero verlos, quiero ver qué están haciendo. Ok, podemos empezar. Hi, my name is Gerardo Alfaro. I am Aide Sandoval. Nice to meet you, Aide. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Sandoval. How old are you? I am 1470 years old. Where are you from? I am from El Salvador. Where do you live? I live in El Salvador, or San Salvador. Okay, all right, good job. Now, vice versa, Heidi asks the questions, Gerardo responds to the questions. Okay. Hi, my name is Aide Sandoval. I am Gerardo Alfaro. It's nice to meet you, Gerardo. Nice to meet you too. I am sorry, what's your last name? Again. La I no se pronuncia. Again. 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 I am sorry. Was your last name again? My again? It's Alfaro. How old are you? How old are you? I am 20. Se está bañando la Marta. Where are you from? I'm from San Vicente. Where do you live? I live in Tepetitán. Okay. Okay. Aplausos, teacher. All right, good job, ladies and gentlemen. Hemos llegado al final de la clase. Así vamos a ir trabajando, guys. Necesito que todos tengamos equipos que funcione. Okay, si usted sabe que su equipo no le funciona el audio, no le funciona el micrófono, por favor, tenemos que actualizar eso. Por ahí me estuvieron poniendo, no escucho. Eso quiere decir que algo está mal con su aparato o su audífono o su micrófono, ¿verdad? Porque sí, todos me escuchan. Así que necesitamos que confirmar que todo su equipo está trabajando. Que todo su equipo esté trabajando bien. Los voy a poner en silencio porque necesito que me escuchen. Y también estar muy pendientes de lo que es la plataforma. Estuve viendo o observando que había gente que no tenía este diálogo. Y me decían, teacher, no tengo el diálogo. Ok, si no tiene el diálogo, quiere decir que no está metido en esta plataforma. Y si no está metido en esta plataforma, necesito que lo más pronto posible usted tenga acceso a esta plataforma. Porque si usted no completa el trabajo que se le requiere en esta plataforma, usted no va a poder continuar con el programa. ¿Ok? Aunque usted se conecte a la clase, aunque usted participe en la clase, aunque usted esté allí bien bonito todos los días, allí sentadito en su clase, pero usted no hace estos ejercicios con el correo electrónico y el código que se le ha asignado a cada uno de ustedes individualmente, no se le va a calificar nada y usted no va a poder continuar con el programa. So no tengo de otra forma más que para enfatizar eso, que usted necesita tener acceso a esa plataforma. Si no lo tiene, necesita que lo haga lo más pronto posible. Angie levantó la mano.
¿Le puede... pregunta, antes de mañana, de lunes a jueves son las clases, ¿verdad? Correcto, correcto. Antes de entrar a, o sea, tener la clase, tenemos que haber hecho ya esos ejercicios y, en la plataforma. Eso es lo preferible. Yo, la plataforma es bien básica, la plataforma es bien, hasta tiene la traducción en español y en inglés, las instrucciones para que puedan ver. Aquí tiene la traducción de todo lo que se está diciendo en el video. Así que la plataforma es una herramienta que básicamente ella sola se trabaja. Ahora, yo lo que trato de hacer en la clase es enfocarme en lo que es pronunciación, práctica, práctica, práctica. Porque eso es algo que no lo pueden hacer solos. Así que si usted... No hay límite de donde usted puede llegar. Si usted esta noche puede completar toda la plataforma, perfecto para usted. ¿Ok? Usted no tiene que esperar en decirme, teacher, puedo seguir a la otra. O teacher, ya terminé la sección 1, puedo continuar en la otra. Teacher, fíjese que ya llegué al examen final, ¿lo puedo hacer? Claro que sí. Aquí no hay límite en el desarrollo que usted puede hacer la plataforma. Hay personas que terminan todo en la plataforma en 3 días. Gente que no trabaja, gente que pasa metidos en el internet. No tiene ningún problema. Y si usted puede adelantar día a día, no hay ningún problema. ¿Ok? Chicos, no tengo tiempo para seguirles contestando preguntas. Por favor, escríbanme individualmente a mi WhatsApp. Yo allí estoy en el grupo, yo soy el que les ha mandado las imágenes. No sé si aparezco como Rubén Santos o como Mr. Santos. ¿Alguien me puede decir cómo aparezco? Sabe. Ahorita veo. Tú, estoy como tú, dice. Bueno, el número es 6. ¿Cómo aparezco? English 4 administradores. English Upgrade. English Upgrade. Ah, ok. Bueno, ese soy yo, English Upgrade. Así que ustedes allí me pueden escribir, ese soy yo. Me puede escribir, me puede preguntar si se traba en la plataforma también. Así que no puedo quedarme ahorita porque ya tengo otra clase encima. Así que estoy abierto a que me pueden escribir privadamente a WhatsApp. Si usted, teacher, fíjese que no me cayó mi clave, teacher, fíjese que no encuentro esa plataforma, teacher, fíjese que no tengo ese link. Cualquier consultita que me quiera hacer, por favor, háguemela y nos vemos mañana. Bye bye. Bye bye. Good night. Good night.